Así es, tenemos más avances, innovación y misterios de la ciencia para contarles. Feliz y productivo día para todos. E iniciamos con un innovador muy joven que ha creado un juego de realidad virtual para tratar problemas de la visión. James Blaha es el creador y quiere probar que no todos los juegos de video son dañinos para la vista. Bueno, este juego llamado Diplopía presume de ser capaz de mejorar el estrabismo o un ojo perdido, incluso cuando el usuario ya ha pasado la edad límite para su tratamiento, ya que forza al cerebro a reinterpretar los contenidos recibidos por cada ojo al manipular distintos parámetros de sistema, como por ejemplo el contraste. Diplopía se encarga de entrenar los ojos gracias al uso de un kit Oculus Rift. Únicamente requiere el uso de las gafas de realidad virtual y de manera opcional para quienes quieran hacer la experiencia manos libres, un controlador Leap Motion.